rumbo a las presidenciales 2024. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al Hasta Cuándo del día de hoy. Hay una frase que es casi lapidaria, no la pronuncié yo, la voy a replicar en esta ocasión. Se le escuchó sin que él se diera cuenta de una transmisión en vivo de Venezolana de Televisión a Nicolás Maduro, a propósito de su primera impresión en Plaza de San Antonio del Táchira, nuestra frontera con Colombia, cuando frente a frente le espetó a Freddy Bernal, aquel que hace dos semanas se tuvo que meter el rabo entre las piernas luego de lo que ocasionó la gira de María Corina Machado en todo el estado Táchira. Le dijo Nicolás Maduro a Freddy Bernal, muchas cámaras y poca gente. Y esa frase, muchas cámaras y poca gente, pronunciada por él mismo, por Nicolás Maduro, es la confesión de lo que ha estado ocurriendo en distintas partes del país. Y yo quiero, a raíz de esa frase, muchas cámaras, poca gente, comenzar, amigas y amigos, esta conversación con Leopoldo Castillo. A Jessica parece que se le atravesaron las nubes negras, los chaparrones que están cayendo y el tráfico. En este momento y el tráfico. Pero llegará así, pues. ¿Cómo le parece? Muchas cámaras, poca gente. ¿Tú crees que ese audio... Yo creo que ese audio tiene un mensaje. Lo dije comenzando el programa. Yo creo que él dijo eso para que la gente lo escuchara. Y si uno es al jefe de la policía militar que ya está en China, entonces llego a la conclusión que lo que está preparando Nicolás es su ida. Bueno, lo que pasa es que Nicolás sabe que ese valor de confianza que depositó, por ejemplo, en Nazaré Ñañez, el tipo de cultura, tú sabes a quien ya él en una oportunidad lo mandó a quitar de ahí, en uno de esos desesperos que le ocasiona a Nicolás Maduro ver que está vacío de apoyo popular, ¿no? Quítate de ahí, Ñañez, quítate, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La vez pasada. Y de forma violenta. Bueno, ese estaba ayer. Y se supone que Ñañez tenía algún punto de coordinación junto con Freddy Bernal, óiganme, resulta que me da la impresión que él sabe lo endeble, lo vulnerable de lo que le están cantando al oído. Porque viste que hay un escandalete por ahí del falseamiento por parte de una firma chimba de los resultados de la última encuesta de Meganálisis. Y entonces publican con otro nombre, con otra firma, una lámina igualita en la que lo que han es invertido los valores. 72% para Maduro y 12% para Edmundo González, cuando la realidad es absolutamente otra. Ese falseamiento ya comienza a sentir en carne propia Nicolás Maduro. Es lo que está de entre lo que le soplan. Lo único que cuesta que le queda, chicos, es la de la gente de Globovisión. Ah, bueno, Interlaces. Interlaces. ¿No? Y la firma Chimba. Hay una que se llama Semide, otra que se llama Data Viva, otra que se llama, bueno, Ideadata, y son cosas que sí, la verdad que no han podido demostrar ni su origen ni todo el trabajo metodológicamente bien realizado como para llegar a algún tipo de conclusión. A lo que voy es a lo siguiente: las cuentas que les están contando a Nicolás Maduro es, ya rebanaron más de 4 millones de votos del registro electoral de los votos extranjeros, en el exterior, perdón. Exacto. Ya rebanaron más de 2 millones de votos de los nuevos inscritos que no van a poder participar. Ellos creen que pueden movilizar, pero fíjate como te digo, ellos creen que pueden movilizar a votar 5 millones de votos que ellos creen que son votos duros, pero ya están dudando de eso. Y Nicolás Maduro sabe lo que pasó en el simulacro, que la movilización fue a gente de ellos y el resultado fue contundentemente en contra de ellos, de lo que la gente allí votó en el simulacro. Y ellos creen que van a ser capaces el día de la elección de escamotear la votación con falta de gasolina, con falta de electricidad, con falta de servicios públicos de la más diversa índole y sobre todo con el amedrentamiento por parte de grupos para los cuales se reservaron las motos que están impedidas de ser vendidas en los concesionarios, fíjate. ¿Ah? Y andan en esas.
pero una gran duda le sacude. ¿Tú crees que eso hoy en día le resulta? No le resulta, claro. Esa es la razón por la que Nicolás Maduro hace estos reclamos, pero ya comienza a dejar en evidencia más y más signos de su voluntad de negociar, aunque María Corina ayer los amaqueó duro, ¿no? Ajá, es que, ahora, interprétame la actuación de María Corina. ¿Dónde? Ayer. En Anzoátegui. Sí. En Anzoátegui terminó de darle otro lamparazo al régimen dictatorial. Si tú te revisas el programa de este miércoles en la noche de Diosdado Cabello, en el que, por cierto... Con la franelita tirada de lava. En el que, por cierto, te involucran a ti y a mí. Sí. Como parte de presuntos comunicadores contratados por unas agencias especiales para comenzar a enlodar la imagen de la Fuerza Armada Nacional. Cuando tú cobres, di que me cobras. Yo te iba a pedir lo mismo, por favor. Cuando cobres, me prestas un poquito. Oye, cuando te das cuenta que lo que están es resintiendo el golpe del efecto que en verdad tuvo el mensaje a los militares el 5 de julio por parte de María Corina Machado, y te vienes entonces a este 10 de julio a Anzoátegui y te das cuenta que María Corina Machado le habla de tú a tú a los empleados públicos, ¿ah? Como le va a hablar de tú a tú a los jóvenes el próximo fin de semana, pues la verdad es que el grado de conexión de María Corina Machado y el efecto telúrico que esto está teniendo definitivamente tiene de cabeza a la gente. Empleados públicos y militares es casi... metiste con los jugueticos del pesebre, van a decir, ¿no? Exactamente. El tema del militar en China tiene a todo el mundo... Bueno, Alexander Granco. Ok. ¿Cuál es el tema, Alexander Granco? Yo lo ventilé anoche en el programa La Entrevista. De hecho, Castro Cando, que no es un, yo respeto claro, mucho como periodista de investigación. Lo citamos aquí, lo citamos en el programa. Dice Castro, ¿no?, que lo premiaron Vladimir Padrino y Nicolás Maduro. Yo lo que creo es que si están en organismos de inteligencia y si tanto saben lo que realmente va a ocurrir, obviamente ellos son los primeros que no van a querer tapar el sol con un dedo. El primero que se fue Pedro Estrada. ¿Tú te acuerdas cuando lo primero? Tú echaste ese cuento, sí. Ahora, óyeme, este señor huyó, solicitó una licencia para que lo sacaran del país y es el director de acciones especiales, nada más y nada menos, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Porque, ¿qué es lo que viene? Pregunta que le hacían desde Blue Radio a María Corina Machado. Viene una serie de negociaciones en las que políticamente se podrán dar providencias, garantías, de hecho, hasta impunidades, que alguien como María Corina Machado, invocando el bien superior para los venezolanos, que es el cese de la dictadura y el advenimiento de la libertad, ¿no?, podrá explicar. Pero hay asuntos de justicia que no prescriben nunca. Hay asuntos en los que no va a haber posibilidad de intervenir a favor de nadie. Y uno de esos, alguien que está hasta la coronilla, hasta aquí, junto con la famosa, ahí nos va a decir ahorita Nairobi, ¿qué? Otra que fue ascendida a coronel, son ambos de la Guardia Nacional, porque están recontra identificados por las propias víctimas en centenares de testimonios que están allá en la Corte Penal Internacional. Es ese coronel Granco. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo que? Nairobi. O'Connor. Nairobi O'Connor. Nairobi O'Connor. ¿Sabes quién le tiene perfectamente el registro? Tamara Suju. Como tiene perfectamente el registro de todos los involucrados en la cadena de mando. Tiene un expediente. ¿Ah? Esa tiene un expediente. Cabrón. Ahora, dentro de esa cadena de mando hay gente, fíjate, que podría decir, no, yo no emití esa orden. Y entonces vendrá la discusión sobre su rango y su don de mando desde ese rango y responsabilidad. Por ejemplo, directamente el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional se supone que es la cabeza de todas las estructuras, tanto políticas como militares, ¿no? ¿Qué va a decir? Pero yo no sabía. Bueno, pero digamos, podrá decir, y ahí es donde viene el tema de a quién vende, a quién entrega como culpable necesario. Recuerda que en estas intrigas pesan mucho las cuentas pendientes. Hay unas cuentas pendientes con Diosdado Cabello, Néstor Reverol, José David Cabello, desde las mismas delaciones de Samar López, sobre quienes, además de los que ya dijeron que estaban conspirando contra Maduro, aún no han salido a flote y aún no le han cobrado las cuentas.
cuando hacían esos piticos, cuando silenciaban la delación de Samar López, son muchos los que señalan que ahí a quien mencionaba él era a Diosdado Cabello. Y José David Cabello, socio, no son pocas las personas que están diciendo. Ahora, ¿cómo son, Miguel Ángel? ¿Cómo te imaginas tú? Porque no, ¿cómo te imaginas tú que son estos momentos en el seno del gobierno, en el seno de Miraflores? Luego, el personaje Cilia, el personaje Consejo Supremo Electoral, que es de Cilia. O sea, aquí las encuestas que ellos han mandado a hacer, etcétera. ¿Cómo te imaginas tú? Más los personeros de empresarios que giran alrededor de Nicolás, que tienen prohibiciones de entrada a este país. Ese ambiente, ese caldero, ¿cómo te lo imaginas tú? El mundo empresarial que se ha conectado con el gobierno a hacer negocios con el gobierno, claro, está muy preocupado. Está muy preocupado porque piensa que las dádivas, que los dominios que tienen en circuitos comerciales, en circuitos de importación y en otros tantos circuitos, ¿no? Hay tipos haciendo negocios también en el campo de energía, lo van a sacar como corcho de limonada. Creo que tienen razón, porque si lo han estado haciendo mal, si se hicieron cómplices, claro, de corruptelas, ¿cómo pueden aspirar a permanecer en el poder? Y ese es uno de los ámbitos más preocupados sobre lo que va a ocurrir. Sobre el ámbito político que me estás preguntando, porque me están haciendo señas, te lo respondo al regreso de la pausa. Esto es ¿hasta cuándo? No se muevan de ahí. ¿Y hasta cuándo? Es hasta dentro de un par de minutos que venimos.